Nos damos cita en una de las galerías más bonitas y más amorosas de la Costa del Sol. Nos encontramos aquí en Isdave, donde ya hace un tiempo pues Emily apostó por este proyecto y que lo siga adelante con mucho éxito. Hoy exponen artistas de élite y tenemos los mejores, así que Patricia Togore, también compañera de los medios de comunicación, nos va a hacer la introducción, que ya lo ha estado preparando junto a Emily de primera mano. Buenas tardes, Elena, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, preparado, pero bueno, poquito, porque aquí improvisamos siempre en lo que podemos y en la medida. Es una exposición más de las que hacemos aquí, un vernissage muy bonito, y tenemos artistas que ya aquí en Marbella evidentemente son muy conocidos, como Walter Francia, que tengo aquí a mi derecha, que además hoy está amadrinado, así por así decirlo, por Úrsula Salvador. Úrsula Salvador es una marchante de arte que además ha estado trabajando ahora en Art Marbella y en muchísimos más proyectos. Evidentemente me encantaría que lo contaran ellos. Todo el mundo sabe que él es uruguayo, que vive en Holanda y que sus pinturas son maravillosas. Después, si quieres, te puedo presentar unos pintores que hay más, búlgaros, que yo creo que si están aquí franceses es mejor que habléis con ellos, porque la verdad que merece la pena. Y bueno, pues os doy paso a Walter y a Úrsula. Bueno, Úrsula, un placer conocerte. A Walter ya lo conocía, que es un artista de verdad consolidado ya, ¿no? Pero como madrina me gustaría que dijera unas palabras. Bueno, para mí es un placer poder trabajar y estar con Walter apoyándolo. Es un artista maravilloso, transmite muchas cosas a través de su obra. En este caso tiene, ¿no?, una selección de obras en lino con óleo y en texturas y en colores suaves, maravillosos. Y bueno, invito a todo el mundo a conocer la obra de Walter. Y bueno, que él explique un poco más. Y es un placer para mí y un orgullo poder colaborar con él. Mueves mucho el arte, como marchante de arte, ¿no? ¿En qué situación, qué momento está el arte en España, sobre todo? En España, bueno, es difícil, es difícil, sobre todo el arte contemporáneo en España le ha costado un poquito, ¿no? Digamos, recibir, ¿no?, el tipo de arte, ¿no? Porque el español era más conservador, pero yo creo que ya hoy en día está muy consolidado el arte contemporáneo, es lo que hoy se ve, el moderno, el contemporáneo. Y bueno, poco a poco los españoles están abriéndose, ¿no? Eso me alegra. Muchísimas igual. Gracias por tus palabras. Gracias. Felicitamos al artista. Muchísimas que gracias. Además tiene media galería para ti, ¿eh? Media galería. Bueno, es que hacemos lo que podemos, pero es que hace mucho tiempo hemos estado con Emily pensando en este proyecto. Y bueno, lo hemos retrasado por cuestiones de agenda y ahora ella me dio la total libertad de presentar mi obra, lo cual es un honor. Es un honor tener una madrina como Úrsula, que está no solo en el mundo del arte de aquí, pero en el mundo mundial y que sabe lo que hace, y sé que si está aquí es porque aprecia mi obra. Así que para mí es un honor tener a vosotros, es un honor estar con la galería de Emily. ¿Qué más podemos decir? Mi trabajo se trata del infinito, de lo que no vemos y de lo que quizás quisiéramos ver. Entonces lo dejamos ahí, en punto medio, para que todo el mundo que esté aquí o el que vea esto use su imaginación y cree su propia obra. ¿Cuántas obras expones aquí? 14 obras. ¿Y hasta cuándo van a estar expuestas para las personas que estén interesadas? El mes de agosto, durante el mes de agosto. Buen mes para que la gente no solamente disfrute de la playa, sino que vengan también a recrearse la vista con estas obras tan maravillosas. Bueno, muchísimas gracias y gracias por también estar. Ok, hasta pronto. Y todo el mundo en su faceta, porque tenemos también aquí representando un hotel, el Lánjaro, y un artista ya consolidado también, que tiene su exposición, ha expuesto en muchos lugares, y me gustaría saber su opinión acerca de esta exposición en la que estamos asistiendo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. A ver, pues yo una de las cosas bonitas que he visto en esta obra es sobre todo el sentimiento que le veo que transmite. Más allá de la pintura o más allá de siempre copiar un icono o mantener un realismo o intentar impresionar, yo lo que veo aquí es una libertad de un artista, de un sentimiento, y yo creo que no le he preguntado, pero yo creo que este hombre se levanta por la mañana y sus sueños les plasma de esta manera o algo así tiene que haber, porque a mí me transmite una esencia que realmente no veo la realidad, pero sí la siento. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque dentro de ser algo no figurativo, que a mí lo que me gusta es el figurativo, me transmite, y eso no es tan sencillo. Así que pensaba que ahí tienes el hotel en Lanjarón, que Lanjarón me parece un sitio fabuloso,
para vivir el arte, ¿no? Porque es un sitio muy especial, ¿eh? Y me imagino que estarás muy orgullosa de regentar un hotel ahí, ¿no? Sí, estamos en Órgiva, en la Puerta de la Alpujarra, y es un sitio muy bonito tanto por los paisajes que tiene como el entorno. Para todo aquel que quiera ir a pintar, a dibujar, a ver, se puede llegar a inspirar simplemente por la paz que transmite el paisaje que hay allí. Es paz, es naturaleza y es todo tranquilidad. Entonces, si quieres ir a relajarte, si quieres ir a pintar o a crear, es un buen sitio para hacerlo. Ay, seguro que llega la inspiración con esos paisajes tan bonitos. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo allí es gestionando los proyectos culturales y haciendo una galería de arte. Entonces, estamos proponiendo viajes diferentes, ¿no? Viajes culturales y viajes en los que tú puedas no comprar un retrato que te cuelguen en casa o un cuadro que tú cojas de una exposición y lo pongas en casa. Lo que estamos haciendo es que tú te puedas implicar en la creación de ese cuadro, que puedas visitarlo, verlo y vivirlo. Entonces, de esta manera lo que hacemos es incluir el alojamiento cuando la gente compra un cuadro y demás. Y es que, la verdad, el hotel es espectacular, o sea, es digno de ver. El hotel se llama Hotel Taray Botánico, recomiendo que lo visitéis y encontraréis paz. Sí, sí. Pues enhorabuena y ya nos recrearemos otro día en tus obras. Muchas gracias. Sí, nada, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, felicitamos a la galerista y al artista, porque Emilia además es todo una artista y nos encanta cómo mueve esta galería y nos trae artistas de élite. Una vez más, nosotros damos fe de ello. Hoy me gustaría que ella me hablase de estos artistas, cómo han sido seleccionados y que, bueno, pues cree la esencia de este día. Buenas tardes, Emilia, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, Elena? Muchísimas gracias por tu venida. Estamos felices de estar aquí porque hoy es un colectivo de 5 artistas, ¿no, Emilia? Sí, 5 artistas diferentes. ¿De dónde son cada uno los artistas? ¿Cómo? ¿De dónde viene cada uno? ¿Dónde son? Walter Francia es de Amsterdam, es un artista que vive en Marbella también. Nans Lala van der Wecken, que es una pintora belga. Y tengo un colectivo de artistas franceses. Del UFE, es la Unión de los Franceses que viven al extranjero. Entonces hay Tina Verputen y Valerina Servianov. Y entonces es una mezcla y con unas pinturas mías también. Que son estas que estamos viendo aquí, sí, tan bonitas, ¿no? Exactamente. Esta quizá es una obra que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero siempre nos sorprende la fuerza que tiene cada una de ellas. Sí, es una. Hay mucho trabajo. Porque me parece que detrás de cada obra hay años de trabajo, de pensamiento, de libros, de formación, de vida. Es una parte de la vida de las artistas también. Por eso hay que valorar y hay que comprar más obras de arte. Porque son muchos sacrificios también. Bueno, Emily, ¿hasta cuándo van a estar estas obras, estos artistas que han expuesto hoy? ¿Hasta cuándo se va a poder ver? Se quedan 6 semanas. O sea, que puede venir a visitarlo en el horario, sí, de la, sí, galería. Claro. Sí, la galería estará abierta de las 2 a las 8 de lunes a viernes. Entonces hay que venir para disfrutar de ella. Bueno, y también me imagino que están a la venta, así que si a alguno le gusta alguna, sí, todo. También podrá. Hay que invertir en arte, ¿verdad, Emily? Hay que una buena inversión, comprar arte, porque en un futuro siempre van a valer mucho más dinero. Sí, porque me parece que la gente siempre es mucho dinero de comprar una casa, o que la gente siempre no sé si debemos hacer una inversión en un banco o comprar una casa. Entonces me parece que hay que comprar obras de arte porque es menos caro. Y sobre artistas es una verdadera inversión, especialmente en artistas que no son muy conocidos y que tienen precios accesibles. Claro. Una buena casa con una buena obra de arte, ya el completo. Perfecto. Ya está, exactamente. Gracias, Emily, enhorabuena. Gracias a ti, gracias. Patricia Togores, como buena presentadora que nos lo ha demostrado en muchas ocasiones, ella va a hacer la presentación ya oficial
de todos los artistas que exponen hoy en este colectivo en la Galería de Emily. Así que estamos en Isdave y se presenta por primera vez estos artistas, que habéis tenido oportunidad de verlo durante varias semanas porque van a seguir aquí un tiempecito. ¿Es así, no, Patricia? Exacto, bueno, muy buenas tardes otra vez, Elena. Exacto, van a estar un tiempecito, bueno, imagino que por lo menos mes y medio van a estar aquí. En esta ocasión contamos con, bueno, Walter Francia, que ya es alguien que es bastante conocido aquí en Marbella por muchos de nosotros. Él es uruguayo, pero vive en Holanda y, bueno, es alguien que desde pequeñito ha pintado y la verdad que merece la pena no solo verlo hoy, sino que la gente venga otros días a verlo. Después tenemos también una artista búlgara, que es Juliana Dimitrova, que tiene también unos cuadros fantásticos. Lo que no sé si Juliana está aquí, ahora lo miraremos, por si acaso, para que le podáis hacer la entrevista. Esa es una pintora búlgara. Tenemos también a Tina Verpoten, que es de Francia, o sea que hay una mezcla, la verdad que increíble, como hemos hecho siempre. A Valerina Servianov, que es así que os la voy a presentar ahora, que es francesa, que está por aquí. Y luego seguimos teniendo, que ya tuvimos el mes pasado y el anterior, de Lala van der Becken, que es de Bélgica, que es esa que hace todos los cuadros con muchos Swarovski, con muchísimas cosas así, preciosas. La presentación es muy rápida, hay que venir a verlo, porque la verdad que hay mucha variedad, hay mucho color, hay mucho arte, y yo creo que merece la pena no solo venir a verlo hoy, que es el día que estamos aquí, sino que la gente venga cualquier día por la tarde y dé un paseíto y lo pueda comprobar directamente. Enhorabuena, porque movéis el arte aquí en la Costa del Sol, y la verdad es que hay que pensar que Marbella no solamente es la diversión y a Puerto Barú tomar toca, sino que hay mucho más, hay arte, hay mucha cultura, y damos nosotros fe de ello siempre, Patricia, que estamos seguimos intentando apostar por ello, porque me parece que además hemos tenido ahora hace poco la Marbella, la verdad que ha sido una cosa muy bonita y tenemos que seguir haciéndolo y que la gente se acostumbre a decir una tarde cualquiera, me voy a dar un paseo, voy a una galería de Emily Susidier para ver los cuadros que hay aquí expuestos. Muchas gracias, enhorabuena. Patricia. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Patricia, va a ser tan amable de presentarnos también a la artista invitada hoy y definir un poco qué de lo que se trata, que conozcamos al artista y también su obra. ¿Es así, no, Patricia? Exactamente. Bueno, pues ella es Valerina Servianov. Good afternoon. En francés, en inglés. En inglés o en francés. En francés. En francés, c'est bien. Tu parles français, très bien. Oui. Tu parles français un peu. Je suis française et j'ai vécu également aux États-Unis. Et j'ai toujours été inspirée par la mer, parce que quand j'étais jeune, je faisais de la voile avec papa, et j'ai toujours été attirée par la mer, les bateaux à voile et aussi les pêcheurs. J'ai beaucoup observé les pêcheurs. Et j'adore prendre des photos et ensuite, chez moi, tranquillement, dans mon studio, j'aime les peindre et revivre ce qu'ils vivent tous les jours. Et donc je trouve que ça me calme et ça m'apporte beaucoup de bonheur et de plaisir de faire de la peinture. L'inspiration est la mar, non, cet artiste, que le encante et la passionne. Que le encanta el mar, que le ha encantado desde siempre, exactamente. Y que mira, qué mejor prueba que los cuadros que tenemos aquí detrás, que son los cuadros de ella y los colores. ¿Te gusta Marbella? ¿Te gusta estar aquí también? Oh, j'adore Marbella. J'ai vécu 25 ans aux États-Unis et je suis rentrée il y a 3 ans et j'ai découvert l'Espagne et je me demande pourquoi je suis allée aux États-Unis. Ici, c'est beaucoup mieux. Et ya se quedó aquí. La culture, les gens, ils savent bien vivre ici, ils sont relax et ils ont de très bonnes valeurs. Et ça, j'apprécie beaucoup, des valeurs extraordinaires. Enhorabuena, felicidades, congratulations. Merci. Encantada, muchísimas gracias. Tenemos aquí otra gran artista y además una mujer adorable. Lo reflejan sus cuadros, que vemos el movimiento que tiene y cómo nos atrae. Se me va la vista detrás de sus obras, Tina, enhorabuena. Se me van los ojos con tus gracias. Cuadros. Gracias.
Cuéntame un poco, ¿empezaste muy joven con el arte? Con la no, 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 he empezado el día de mi jubilación. Pero siempre he soñado pintar, sí. Y he empezado con acuarela y después con óleo y después he hecho también obras digitales. Hay algunas aquí también de obras digitales y ahora hago abstracto. ¿Cómo definirías tus obras o qué quieres reflejar en ella? Reflejar mi alegría de vivir, no sé, no sé, eso es espontáneo, sale de mí, quiero crear, quiero hacer algo, un arte, eso. Qué bonito, veo que te gustan mucho los colores vivos. Sí, 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 sí. Es como tú eres quizás, ¿no? Es pienso que un es, reflejo del artista. Eso es, sí, pienso que es así, sí, por supuesto que sí. Es que hoy con el colectivo de artistas estamos aprendiendo mucho porque todos sois totalmente diferentes y ni se parece uno con otro. No, 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 no. Eso es lo que es interesante en el arte. Es que el arte es muy diverso. Cada uno tiene su idea del arte, de lo que es bonito, de lo que es una, que da una belleza. Eso es. Bueno, cuéntanos esta que estás sujetando con tu mano, que es muy bonito. No, bueno, podemos pensar que eres una bella flor, o cuéntanos un poquito qué se refleja en esta obra. Para mí. Ponte al lado de la obra y miramos la obra. Mira, el nombre de la obra es Explosión. Es una explosión de algo, de vida, algo diferente. Eso es la naturaleza. De la naturaleza, de dentro de la sale algo, es como una explosión de algo. Muy bonito, es lo que quiere reflejar el artista. Y bueno, pues a ver si esta exposición de Emily perdura también mucho tiempo y viene mucha gente a visitarla porque es digna de ver. Muchas gracias, Tina, enhorabuena, eres una gran artista y nos ha encantado entrevistarte, gracias.